Estos son los mejores libros de suspenso que he leído. Este libro consigue que la maternidad te produzca pánico. El instinto de Ashley Audrian nos cuenta la historia de una madre que no está muy segura de cómo sentirse acerca de su hija. Como que siente que hay algo malo con ella, pero pareciera que nadie lo ve, nadie le cree. Es de las historias que te dan hasta escalofríos. La empleada de Frida McFadden, una de las novelas más populares por aquí en TikTok. Y tiene su buena razón, ya que este libro se vuelve adictivo debido a lo perturbador que se va poniendo. La historia se centra en una chica que no puede tener otro trabajo más que ama de casa. Y termina yéndose a vivir con esta familia muy rica que pareciera ser perfecta. Pero el cuarto que le dan resulta que está en la parte más alta de la casa y que la cerradura solo se cierra por fuera. Y eso debió haber sido una señal para que esta mujer corriera de ahí, pero pues no lo hizo y ahora tiene que enfrentarse a los secretos de esta familia. Es de esos libros que son tan buenos que te enganchan desde la primera página. Huye, Jane, huye. Este libro te deja muy tenso. Básicamente, la historia empieza con una mujer se despierta a mitad de la calle sin recordar cómo llegó ahí, ni quién es, ni nada de su vida. Y cuando la llevan al hospital para revisarla, le dicen que encontraron a su marido, pero ella no recuerda tener marido. Y de aquí en adelante la historia se va poniendo muy, muy turbia. Este libro hace que sientas mucha impotencia y te sientas atrapado. Verity, la sombra de un engaño. Este libro es perturbador. Verity era una escritora súper famosa que después de un accidente no puede continuar escribiendo. Pero su familia quiere continuar sus libros, así que contratan a una escritora fantasma. Pero esta escritora tiene que irse a vivir a la casa de Verity para poder continuar con los libros. Y aquí las cosas se empiezan a poner muy, muy turbias. Mira, está muy bueno, pero definitivamente te vas a tensar mientras lo lees. Defender a Jacob de William Landay. Este libro es una locura. Aquí conocemos a una familia que pareciera perfecta hasta que un día acusan a su hijo Jacob de haber a alguien. Y su vida se va patas para arriba. Porque ahora no solo tienen que lidiar con el juicio para demostrar que su hijo es inocente, sino que además tienen que lidiar con el juicio de la gente. Eso sin saber realmente qué fue lo que pasó, si su hijo sí estuvo o no involucrado en este caso. La cría de Pablo Rivera, uno de esos libros tan perturbadores que es imposible olvidar. Este libro critica un poco la sobreexposición de los niños en redes sociales, pero lo hace de una manera tan, pero tan oscura que es perturbadora. Todo empieza cuando el niño más famoso de internet desaparece y le toca a la policía investigar qué le pasó a este pequeñito. Y mientras más se meten en la vida de esta familia, se empiezan a dar cuenta que las cosas no son lo que parecen y de lo peligroso que es exponer a tus hijos en las redes sociales. La cría es uno de esos libros que te deja con un muy mal sabor de boca. El jardín de las mariposas, uno de los libros más oscuros que he leído. Y todo gira en torno a un hombre que es coleccionista de mariposas. Y por mariposas me refiero a niñas. A las cuales llama a sus mariposas y él es el jardinero. No sé si tengo que explicarles más acerca de este libro porque no puedo. Sin duda es escalofriante todo lo que se vive aquí y es más escalofriante todo lo que hay detrás. Y por último, La otra bella durmiente de Philip Marcolin. Y este libro lo dejé al final porque es muy difícil de conseguir. Que una chica sobrevive a un desvivido en serie que acabó con toda su familia. Y aunque dicen que atraparon a la persona que fue la encargada de hacer todo esto, ella no se siente muy segura de eso. Y tiene este sentimiento de que alguien la está observando, de que alguien la persigue. Y le entra esa duda de si realmente atraparon a la persona que quiso acabar con ella. Te vuela la cabeza.